Bien. Burlas, miraditas, risas, sarcasmos, provocaciones.
Oh, se graduó sin problemas, en el instituto. Está bien, seguro que estudió manualidades. 22 de octubre de 2077. Anoche por fin lo confesé. Y no se lo tomaron nada bien. Caballero Tara Aslin, equipo de reconocimiento 429 Alfa de la Hermandad, número de serie 3431. Han pasado 3 horas desde que configuré mi emisor de emergencia. No hay noticias del Paladín ni de Faris. Su objetivo era la matriz de satélites de la costa. Deben de estar fuera de alcance. Mis órdenes consistían en mantener esta posición a toda costa. Todo el lugar está infestado. La puerta no aguantará mucho más. Paladín Brandis, señor. Ha sido un honor.
de ese sonido. ¿Qué será? ¿Hay alguien ahí? El oído vuelve a jugármela. ¿Qué es eso? Thank you.
Faris. Han pasado 2 horas desde la marcha del paladín. Mi pierna... La hemorragia no cesa. Deben de haberme dañado una arteria. Brandis, si recibes esto, espero que hayas vuelto con Astlin a tiempo. No hay nada que podáis hacer por mí. Ve al búnker del norte. Sobrevivirás. Es todo... todo lo que importa. ¿Qué? Las que tienes no están tan mal. Señor Finch. Seguro que te daría aguantan un par de lo siento. Como mínimo. Te había tomado por uno de esos chalados de los forjados. Pero no tienes las quemaduras. Un grupo de ellos se ha hecho con la vieja siderúrgica. Y en cuanto se acerca a alguien, dispara. Y pensar que la siderúrgica solía ser un sitio agradable. Oye, estoy hablando en serio. Esos tíos no bromean. Jake, ese desgraciado que tengo por hijo, se largó en mitad de la noche para unirse a ellos. Se llevó la vieja espada de mi abuelo. Es la única herencia familiar que tengo. Supongo que no te atreverás a intentar recuperarla para mí. Tengo chapas, si es lo que quieres. La encontraré. Me haces un gran favor.
Te compensaré como pueda. Te he oído hablar con Abraham. ¿Mencionó a nuestro hijo? Mencionó que Jake le robó la espada y se unió a los forjados. Bueno, al menos lo mencionó. Es buena señal. Los dos estaban peleándose otra vez. Y Jake debe de haber ido a esa siderúrgica de la que hablaba. No se lo digas a Abraham, pero si encuentras a mi niño, tráelo a casa. Les obligaré a hacer las paces. Disculpe. Te he oído hablar con mi padre. Mamá sigue pensando que podrá arreglar las cosas entre él y Jake, pero no sé. ¿Qué les ha ocurrido? Llevaban años discutiendo, pero esta última vez han llegado al límite. Los forjados llegaron a la siderúrgica no hace mucho y empezaron a reclutar gente. Al principio iba todo bien hasta que empezaron con los saqueos. Jake nos dijo que estaba planeando unirse a ellos. Nos dijo que nos enviaría suministros para que papá y mamá no tuvieran que trabajar tanto. Supongo que te imaginarás lo mal que le sentó a mi padre. Lo siento, sé que no es problema tuyo. Andaré por aquí si quieres comerciar. Disculpe. Si has venido a aprovisionarte, tengo suministros. Aún así, la chatarra que ves por aquí no está a la venta. Me parece bien.
que estás aquí. Te encontraré.
Thank you.
ahí? ¿Quién anda ahí? Nada personal.
estaba divirtiendo. Debería abrirla. ¿Quién anda ahí?
bien. Prevalente.